Con nosotros nos acompaña Rodrigo Castillo, administrador de la cuenta, encargado de la EPS y seguro oncológico de Poderosa, por parte de la aseguradora Pacífico. Él nos va a hacer la charla, y como soporte, una conocida de la mayoría de nosotros, Pilar Goicochea, que representa Uceli Asociados, que ve directamente el seguro de riesgos humanos de Minera Poderosa, quien siempre nos da el soporte en los momentos que tenemos que usar el seguro. Parte de esta dinámica, más o menos va a durar unos 30 minutos la charla inicial, que va a detallar todos los alcances que tiene nuestro seguro. Pueden ir haciendo las preguntas por el chat. Al final, terminada la charla, vamos a hacer la contestación de todas las preguntas. Es importante resaltar que esta charla va a explicar principalmente o únicamente los alcances de nuestro seguro. Tanto en la primera charla como en la referida al COVID, va a concentrarse en los temas administrativos, alcance del producto. No va a haber consultas médicas, no hay ningún tipo de consulta sobre si tengo esta enfermedad o aquella, no. Es básicamente cómo hacer el tratamiento. Si hay casos específicos, podemos tomar nota y ya Pilar nos podrá apoyar respecto a los temas administrativos o problemas específicos que podamos haber tenido con la póliza. Por eso Pilar podría tomar nota y eso lo vamos resolviendo ya de acuerdo al requerimiento específico. También es importante, una vez que contestemos las preguntas que estén por el chat y alguien quiere intervenir, pide la palabra alzando la manito que te permite el programa del Zoom. Yo le doy la palabra y da la pregunta, acumulamos tres preguntas o las que hubiera para que Rodrigo conteste hasta agotar las preguntas y de ahí pasamos a la segunda charla. Sin más, doy el pase a Rodrigo Castillo, quien va a hacer la primera presentación por parte de Seguros Pacífico. Por favor, Daniel, si le puedes dar para comenzar con el PPT. Rodrigo, bienvenido, buenas tardes. ¿Qué tal, Ismael? Muchas gracias. Bueno, buenas tardes con todos. Yo soy Rodrigo Castillo, como dijo Ismael, soy el administrador de la cuenta de Compañía Minera Poderosa, bajo la cobertura de la EPS Pacífico, en la cual se encuentran ustedes afiliados. El día de hoy voy a hacer una breve presentación sobre su plan de salud, básicamente un pequeño resumen, cómo está estructurado en base a las redes de clínicas que tiene, los distintos beneficios que este plan de salud de EPS tiene. No es un, como lo mencionaba, es un resumen, ¿no? Para entrar más a detalle al mismo, sí, les recomiendo de todas maneras poder tener a la mano el plan de salud, revisarlo a mayor profundidad, así como también un resumen de lo que es seguro oncológico, la póliza oncológica colectiva a la cual ustedes están afiliados a la vez de la EPS, ¿no? Entonces, vamos a continuar con la presentación. Algunos conceptos básicos de qué cubre, qué servicios nos brinda la EPS, ¿no? Como por ejemplo, cobertura de emergencias al 100%, servicios de ambulancias, servicios de maternidad, cobertura de oncología, tanto por la EPS como por la póliza oncológica, ustedes tienen la cobertura oncológica al 100%. Y los distintos servicios, como por ejemplo lo son los médicos a domicilio, los chequeos preventivos, los programas de bienestar y salud, de los cuales ya hablaremos más adelante también, que no cubren enfermedades preexistentes, siempre y cuando una persona entra con una enfermedad de capa complementaria previo a su afiliación, o sea, la padece previo a su afiliación a la EPS, esta no va a tener cobertura por parte del seguro, ¿no? Medicamentos experimentales, procedimientos estéticos, todo lo que es estética no es cubierto por la EPS, consumo de alcohol y drogas ilícitas, cualquier accidente que pueda surgir a raíz del uso de estos estupefacientes no tiene cobertura, tratamientos mentales y tratamientos de fertilización. Siguiente, por favor. Voy a mencionar algunos de los servicios con los que contamos por parte de Pacífico EPS, siempre comunicándose al call center, el 415-1515, que es la central de atención de emergencias de Pacífico Seguros en general. Tienen ustedes acceso a distintos servicios como lo son las ambulancias, en caso de emergencias cubiertas al 100%, ¿no? Todos los días del año, siempre, las 24 horas del día, así como también los médicos a domicilio, ¿no? Que con el pago de la consulta médica los visita un médico
y la cobertura de los exámenes posteriores o medicamentos que surgieran a raíz de esta consulta es cubierta al 100%, es al 100%, que no se paga básicamente ni un sol por estos adicionales que se brinda desde la consulta de médico domicilio. Hay en Lima dos tipos de deducibles: 55 soles para medicina general, medicina interna y pediatría, y 80 soles para las distintas especialidades que son cardiología, geriatría, gastroenterología y dermatología. En provincias solamente hay medicina general, ¿no? Y aplica el deducible de 40 soles. Es importante mencionar también en qué provincias tenemos el servicio, ¿no? Únicamente en Lima, Arequipa, Piura y Trujillo, ¿ok? Bueno, aparte, a nivel nacional tenemos un amplio acceso a lo que son las ejecutivas en clínicas, que son personas de Pacífico que nos apoyan en caso algún afiliado tenga algún inconveniente con su atención. No solamente reclamos o cosas por el estilo, sino también, por ejemplo, negaciones de coberturas o en caso de soporte. La primera persona a la que se va a acudir, si estamos en una clínica que tiene ejecutiva de Pacífico, es a ella. Dada la coyuntura, ellas no están en clínica, pero nos apoyan desde el home office a nosotros que somos el administrador y mi ejecutiva de la cuenta, ¿no? Ante cualquier duda o consulta que surja a raíz de una consulta, de una atención que tenga una persona en una clínica. Y para cualquier mayor información, tanto sobre su plan de salud o sobre la adquisición de cualquier otro seguro, tienen también la central del 513-5000. Siguiente, por favor. Algunas alternativas de atención, como ya lo iba mencionando, ¿no? Aparte de las emergencias, también son las cosas de los temas de maternidad, tanto partos naturales, cesáreas, todos los controles pre y postnatales, ¿okay? Así como la preparación para el parto, que es un curso que consta de 7 sesiones en los distintos proveedores afiliados al plan de salud. Y bueno, las atenciones ambulatorias hospitalarias que ya tenemos conocimiento, ¿no? Atenciones ambulatorias es una consulta médica a raíz de la cual dependiendo del mal que nosotros padezcamos, surge una receta médica para controlar síntomas, unos exámenes para ver cómo estamos o cómo vamos evolucionando más adelante, ¿no? Pero también de manera ambulatoria se dan a veces cirugías menores, ¿no? De baja complejidad. Hospitalizaciones, también pasar al menos una noche en una clínica a raíz de una cirugía o por una enfermedad que tengamos, ¿no? Para que estemos constantemente bajo supervisión de los médicos. Siguiente, por favor. Como parte de nuestra red propia, que son todos los centros clínicos ISANA, ¿no? Digamos, son nuestro principal proveedor en temas de salud, todo lo que es atenciones médicas, recurrimos a ellos para todo, digamos, y derivamos también a nuestros afiliados a que se atiendan en estos proveedores. Actualmente en Lima nomás tenemos 3 centros clínicos a los cuales todo afiliado de la EPS a partir del plan base puede tener acceso, los cuales son La Molina, Chacarilla y Miraflores, que es el último que se ha inaugurado hace menos de un año, poco menos de un año me parece, sí. A través de estos centros clínicos, ustedes tienen el acceso a una consulta médica bajo el deducible, pagando el deducible de 40 soles y la cobertura del resto de medicamentos, procedimientos que se puedan hacer a través de la en el mismo centro médico es al 100%, ¿okay? Es decir, no se paga ni un solo adicional. Si algún examen no lo hicieran en el mismo centro médico, en el mismo centro clínico, se va a derivar a Sana San Borja o a Sana el Golf, dependiendo de dónde haya disponibilidad, de dónde se realice el examen, ¿no? Debido a que tiene una mayor complejidad. Y ahí no se asumiría una consulta, más si el deducible, el coaseguro variable de acuerdo al plan de salud y de acuerdo a la clínica a la cual acudamos, ¿okay? Siguiente, por favor. Adicionalmente, parte del servicio que ofrece la EPS también son las atenciones odontológicas. Acá no voy a profundizar mucho porque son atenciones básicas, en realidad, ¿no? Cualquier intervención de mayor complejidad, pueda, llámese una cirugía bucal, por ejemplo, no tiene cobertura por la EPS. Es una cobertura básica, como lo mencioné, ¿okay? Pero tienen acceso a distintos centros odontológicos especializados también a nivel nacional.
sin ningún inconveniente, ¿no? Como por ejemplo en la red 1, bajo el costo de 35 soles al 85% por pieza tratada, acceso a clínica de Salio, por ejemplo, al Centro Médico Yodokay Salud, a Cerdent, Ontofresh, que son centros especializados, y a los centros clínicos de Sana también. En la red 2, centros especializados como Odonto Center, la Dental Rivera Chu, la Clínica San Pablo, ¿no? La Clínica Dental Pasco, San Juan Bautista, Limatambo, entre otros, a 45 soles al 75% por pieza tratada de igual forma. Siguiente, por favor. Y en la red 3 tienen el Centro Médico Odontológico Americano, que es también parte de la red propia de Pacífico, digamos, son como primos hermanos, por así decirlo, igual que Sana, y Dental San José. La cobertura en estos centros odontológicos es de 60 soles al 70%, igual forma por pieza tratada. Continuando con la siguiente diapositiva, a partir del plan adicional 1 tienen acceso a lo que son los reembolsos por odontología, tanto en Lima como en provincias, ¿no? La cobertura de 70 soles al 70%, igualito por pieza tratada, pero hasta un tope solamente anual, ¿no? Por año contractual de 1.750 soles. ¿Okay? Siguiente, por favor. En cuanto a las atenciones oftalmológicas, ya es más completo, ¿no? Ahorita estoy ahondando un poco en lo que es odontología y oftalmología, porque todos, digamos, tienen acceso a esos beneficios. Más adelante, cuando veamos las redes de clínicas, va a depender también en qué plan estemos para tener mayor acceso a redes. ¿Okay? En este caso, la red oftalmológica 1, 2, 3 y 4, que son las cuales incluyen los centros oftalmológicos especializados, no tienen los mismos costos en realidad que una consulta ambulatoria en las distintas redes del plan de salud. ¿Okay? Se incluyen en cada red también las clínicas donde podamos atendernos, ¿no? Como por ejemplo, pueden verificar que en la red 3, por ejemplo, al final está la clínica San Borja. Un detalle que es importante mencionarlo es que en la red oftalmológica 2 se encuentra en la Clínica San Felipe. Únicamente para el beneficio de oftalmología, los asegurados en el plan base pueden acceder a esta clínica para recibir atención, solo por oftalmología. ¿Okay? De lo contrario, si estamos en un plan base, por ejemplo, que tiene hasta la red 6 de clínicas, la San Felipe se encuentra en la red 7. Entonces, vamos a tener que estar en un plan superior para poder acceder, para recibir cualquier otro tipo de tratamiento. Una consulta ambulatoria, una consulta hospitalaria, necesitaría estar en el plan superior. Pero para la oftalmología puedo atender, por ejemplo, en la San Felipe, ¿no? Desde el plan base. Siguiente, por favor. Bueno, esto es lo mismo, la red oftalmología 4, donde ya se encuentran proveedores como Oftalmosalud, por ejemplo, y la clínica San del Golf, ¿no? Continuamos. Otros servicios con los que cuentan, bueno, son los chequeos preventivos al 100%, son cuatro tipos, ¿no? Para los que no lo conocen, son el médico general, el ginecológico, oftalmológico y odontológico. A este servicio pueden tener durante el año contractual, es decir, en cuanto se renueva la póliza, se renueva también este beneficio, el plan de salud de EPS. ¿No? La cobertura es al 100%, que quiere decir que no se paga ni un sol y es bueno, es gratuito. Aparte, también tienen acceso a un chequeo preventivo, ¿no? O oncológico a través de la póliza oncológica. Pero para tener acceso a este chequeo oncológico, ustedes deberían ya haber tenido un año desde su afiliación a la póliza o a la EPS. Entonces, pero este chequeo preventivo por parte de la EPS se lo pueden realizar desde el día 1. Entonces, es bueno hacérselo periódicamente, ¿no? Para tener más o menos noción de cómo estamos yendo, qué hay que cuidar, cómo hay que cuidarnos, qué hay que mejorar tal vez para cuidar nuestra salud. Siguiente, por favor. Acá en realidad no voy a entrar mucho en detalle, pero estos son los esquemas. De hecho, vamos a compartir esta presentación para que puedan todos tenerlo a la mano. Son las siguientes cuatro láminas, son los esquemas, ¿no? De los distintos chequeos preventivos que tienen ustedes a través de la EPS. Este es el examen médico general. El siguiente, porfa, es el ginecológico para las damas. ¿Okay? El siguiente, y en la siguiente lámina están el oftalmológico y el odontológico en la siguiente. En el oftalmológico y odontológico pueden tener acceso, ¿no? A los centros especializados en oftalmología y odontología.
pero siempre, digamos, para hacerlo todo en un mismo flujo, en un mismo y en un mismo día, sobre todo, hay algunos proveedores, como lo son los centros médicos de Sana, ¿no? Que cuentan con los cuatro chequeos preventivos a los cuales ustedes pueden tener acceso sin tener que cambiar de proveedor, ¿okay? Siguiente, por favor. El control de niño sano, bueno, es también la evaluación periódica de, de los recién nacidos, ¿no? Acá lo importante es, son las vacunas, ¿no? Que está en la siguiente diapositiva. Existen dos esquemas de vacunación. Siguiente, por favor. Dos esquemas de vacunación, uno que es a través de la EPS y otro que es a través del MINSA, ¿no? De acuerdo a la edad del pequeño, es que se recibe por parte de cualquiera de las dos entidades. En la EPS, bueno, pueden tener acceso a las vacunas cubiertas desde el 100% en las redes de clínicas donde ustedes, que ustedes cuenten en su plan de salud, que tengan el beneficio del control de niños sano y de inmunizaciones. Y en la siguiente lámina, siguiente porfa, vamos a ver el esquema del MINSA, pero el esquema del MINSA ahorita solamente se brinda, digamos, normalmente, mejor dicho, se brindaría únicamente en el centro de vacunación de las APEPS, de la Asociación Peruana de Entidades Prestadoras de Salud, que está en la clínica Javier Prado. Dada la coyuntura, ahorita también se están brindando tema del MINSA en Zacarilla. Digamos, Sana tenía un convenio con el MINSA para poder ofrecer las vacunas igual, bajo la cobertura del 100%, ¿no? El mismo esquema que recibiría el MINSA, que recibiría por ser parte del MINSA, ¿okay? Siguiente, por favor. A mi parecer, creo que este es el programa más importante de la EPS para los pacientes crónicos. Bueno, por lo menos para los que tienen uno de estos cuatro diagnósticos o más de uno, ¿no? Que son asma, hipertensión arterial, diabetes tipo 2 y dislipidemia, que es el programa Siempre Sano, que consta en las atenciones cubiertas al 100% para el control, seguimiento de estos diagnósticos, ¿no? Lo normal antes era que una persona con cualquiera de estos diagnósticos crónicos se atendiera mes a mes en una clínica y recibiera sus medicamentos, ¿no? Pagara todos los meses el deducible y las consultas por la consulta y aparte del coaseguro correspondiente a las medicinas, porque son medicinas que no se pueden dejar de tomar por parte de estas personas. Pero teniendo acceso al programa Siempre Sano, ¿no? Se tiene la cobertura al 100%. Probablemente ya hayan algunas personas acá o presentes en la charla que estén inscritas en el programa, ¿no? Y que puedan dar mayor detalle sobre ellos o alguna observación, percepción que tuvieran, ¿no? Siguiente, por favor. ¿Qué beneficios del programa? Como ya lo mencionaba, cobertura del 100% de consultas médicas ambulatorias, cobertura del 100% de medicamentos de acuerdo a la lista de medicamentos del programa o petitorio, cobertura del 100% igual de los análisis de acuerdo al protocolo del programa para el seguimiento del diagnóstico del paciente, controles psicológicos, nutricionales y adicional de podología para los pacientes diabéticos. ¿Okay? Siguiente, por favor. Y bueno, este es un beneficio adicional en realidad que no se carga en el plan de salud, que es el de nutrición, ¿no? Digamos, no impacta a la siniestralidad porque es un servicio adicional. ¿Qué quiere? En realidad es un programa que a través de consultas una nutricionista ayuda a las personas, ¿no? Orienta a las personas sobre cómo cuidar su salud, les elabora un programa de nutrición de acuerdo a sus objetivos, de acuerdo a cómo esté su organismo en ese momento, ¿no? Es bastante interesante porque les visita en su domicilio, ¿no? Y les hace toda la toma de medidas y todo por el estilo, de peso, de grasa corporal. A los 3 días les envía su plancito de nutrición. Y bueno, ya depende de cada uno seguirlo al pie de la letra, ¿no? 70 soles cuesta la primera consulta, ¿no? La primera atención. Y a partir de la segunda visita, el control y el seguimiento es de 50 soles. Aplica solo en Lima, eso sí. ¿Okay? Y es a domicilio. Siguiente, por favor. Bueno, ya vamos entrando a lo que es el plan de salud en sí, ¿ok? Ustedes en el plan base, ustedes tienen la cobertura hasta la red 6 de clínicas y provincias C,
¿Okay? Es decir, a nivel provincias, ustedes tienen acceso a todas las clínicas desde el plan base, todas, todas sin falta. Y vamos a ir viendo más adelante lo que incluye el plan adicional 1 e incluye el plan adicional 2. ¿Okay? En el plan adicional 1, estas son las estructuras de las tres primeras redes. ¿Okay? En la red 1 podemos ver clínicas como, por ejemplo, Integramédica, Montefiori, San Juan Bautista. En realidad no voy a detallar todas, ¿no? Pero digamos las más importantes por ahí. Vesalio, ¿no? La cobertura ambulatoria en estas clínicas es de 35 soles, el pago de la consulta, y 90%. La hospitalización, no hay un deducible, cubierto el 90%. Y maternidad, hay dos números, ¿ok? En el primero, indica lo que es capa PEAS, capa simple, es decir, controles prenatales, controles postnatales, partos naturales, ¿ok? Y lo que indica abajo es capa complementaria, que incluye lo que son las complicaciones de embarazo, cesárea, ¿ok? La cobertura en maternidad en la red 1 es de 100% para lo que es capa simple y 90% para lo que es capa complementaria. En la red 2 ya encontramos clínicas como, por ejemplo, Estela Mari, Javier Prado, Las Lima Tambo en sus cuatro sedes, Good Hope y Medex, la clínica Cayetano Heredia en San Martín de Porres, el Centro Médico Ricardo Palma en Plaza Lima Sur. La consulta ambulatoria cuesta 40 soles con cobertura del 85%, hospitalización cubierta al 85% para los que tienen, ¿no? Porque hay algunos proveedores que no tienen infraestructura para atender hospitalizaciones, ¿no? Como lo son los centros médicos. Maternidad, cobertura del 100% para capa simple y 85% para capa complementaria. En la red de clínicas 3, ¿ok? Tienen lo que ya aparece la clínica Sana San Borja, entre otros centros médicos también, como por ejemplo Yokei Salud, la clínica Centenario, pero no japonesa, la clínica San Gabriel, ¿no? Y la clínica Tesa, ¿okay? La consulta ambulatoria es 55 soles al 85%, y la hospitalización ya entra a tallar un día de deducible, un día de habitación como deducible, ¿no? Es decir, pagamos el costo de un día de habitación como deducible y el resto entra bajo la cobertura del 75%. Y maternidad, igual forma, 100% para capa simple y un día de habitación al 75% para capa compleja. Siguiente, por favor. En las clínicas red, en las redes de clínicas 4 y 5, tenemos clínicas como, por ejemplo, la 4, en la clínica San El Golf, el Centro Oncológico Aliada para consultas, ¿no? Y los distintos centros, los medicentros de la Clínica Internacional de Bellavista y Santa Anita y la Clínica Bellavista. Consulta ambulatoria es de 60 soles, cubierta al 80%, la hospitalización, igual que en la red 3, un día al 75%, maternidad 90% para capa simple y un día habitación al 75% para capa complementaria. ¿Okay? La red 5 tiene clínicas como la Santa Isabel, por ejemplo, especialistas en todo lo que es maternidad, ¿no? La Clínica Internacional C de Lima, la Clínica Jesús del Norte, la consulta ambulatoria es de 65 soles al 80%, la cobertura hospitalaria de un día, habitación al 75% y maternidad 85% para capa simple y un día, habitación al 75% para capa compleja. Siguiente, por favor. Y como ya les mencionaba, ustedes tienen acceso hasta la red 6 de clínicas a partir del plan base. En la red de clínicas 6 tienen clínicas como la Ricardo Palma en su sede central, San Pablo en su sede central, la Clínica Internacional en la sede de San Borja, en la avenida Guardia Civil, y el mismo centro ambulatorio de la Clínica Internacional en la avenida El Polo. La consulta ambulatoria en estos centros clínicos es de 90 soles al 70%, la hospitalización un día de habitación al 70% y maternidad 75% y un día de habitación al 70%. Siguiente, por favor. Como les mencionaba al inicio, ustedes tienen acceso a partir del plan base a todas las redes, a todas las redes de clínicas, a todos los proveedores de clínicas, ya sean clínicas o centros médicos en provincias, afiliados a la EPS. ¿Okay? Siempre y cuando estén afiliados a la EPS, ustedes pueden acudir a cualquiera sin ningún problema. Por ejemplo, en provincias A tenemos distintas clínicas, como lo son, por ejemplo, la Sana Clínica del Sur en Arequipa, ¿okay? Así como distintas. En Arequipa debe ser una de las plazas más grandes, por tanto hay mayor, digamos, mayor cantidad de proveedores también, ¿no? Pero también otras clínicas, como por ejemplo en Chiclayo, la Clínica de Especialidades Médicas BM,
la clínica Tataje en Ica, la clínica Huánuco en Huánuco y Maxalud en Cusco, entre otras. ¿Qué quiere decir en la nota adicional? Que todas las clínicas afiliadas, salvo las que se precisan en provincias B y C, están en esta red de, clínicas A, donde la consulta es de 35 soles al 90%, la hospitalización cubierta al 90% y maternidad 100% para capa simple y 90% para capa compleja. En provincias B, estas son todas las clínicas que, se tienen, ¿ok? La clínica Arequipa, San Pablo, en Arequipa ambas, el Centro Clínico de Sana Cajamarca, la clínica Sánchez Sana Belén, la clínica Sana Sánchez Ferrer en Trujillo, Ortega en Huancayo, Peruana Americana en Trujillo, Iquitos, tenemos la clínica Dentista Anestal, los Hogar Clínica San Juan de Dios, tanto de Cusco como Arequipa, la clínica San Antonio de Trujillo, clínica Monte Carmelo, Arequipa, el Centro Médico Pediátrico Carita Feliz en ambas sedes en Piura, y bueno, el Policlínico San Pablo de Asia acá en Lima, ¿no? Que funciona en temporada de verano. La consulta ambulatoria en estos centros clínicos es de 45 soles al 85%, hospitalización cubierta al 85% y maternidad 100% para capa simple y 85% para capa complementaria. Siguiente, porfa. Y la última red de clínicas a la que tienen acceso es la provincia C, donde se encuentran las clínicas, digamos, por así decirlo, de mayor prestigio en provincias, a nivel provincias, como lo son la clínica Valle Sur en Arequipa, San Pablo en Trujillo, Servimédicos en Chiclayo, Miraflores de Piura y Camino Real en Trujillo. En estas clínicas la cobertura es de 60 soles al 80% para el beneficio ambulatorio, la hospitalización cubierta bajo un día deducible al 75% y maternidad 90% para capa simple y un día de habitación al 75%. Siguiente, por favor. Algunos beneficios adicionales que tienen ustedes como parte, o mejor dicho, al estar afiliados a partir del plan base, ¿no? Son como, por ejemplo, algunos beneficios generales para todos nuestros planes de salud, como lo son cobertura de desastres naturales, terrorismo, enfermedades epidémicas, salud mental, ¿no? En caso ocurra cualquiera de estos asuntos. Cobertura de prótesis quirúrgicas y stents cubierta al 100% hasta 17.500 soles, ¿no? Para, ¿qué quiere decir esto? Que ustedes cuando necesiten una operación, si alguien la necesitara, y en esta operación se requiere el uso de una prótesis, un stent coronario, por ejemplo, para el corazón, la cobertura de la operación y todo lo pertinente a gastos médicos va bajo una carta de garantía cubierta al coaseguro de la clínica que nosotros... en la cual a nosotros nos van a operar, y aparte otra carta de garantía por el costo del stent, que usualmente es bastante elevado, cubierta al 100%. ¿Okay? ¿Qué quiere decir? Que ustedes no deberían gastar, no gastan ni un sol, ¿no? por la cobertura de una prótesis o un stent, salvo que cueste más que el tope, ¿no? Que es en este caso desde el plan base de 17.500 soles. Planificación familiar. Todo lo que es los beneficios de planificación familiar, excimer láser, que es la cirugía correctiva de los ojos, y bueno, los distintos tamizajes neonatales y neonatal auditivo para los bebitos, o auditivo oftalmológico, disculpe, para los recién nacidos. Siguiente, por favor. A partir del plan base también tienen gastos de trasplantes de órganos de médula ósea en Sana San Borja. Eso sí tiene un periodo de espera de 24 meses, es sobre todo para casos de diagnósticos oncológicos como leucemia, ¿no? Y bueno, el trasplante de córnea, que también lo tienen el día 1, por así decirlo, y aplica solamente en oculáser, ¿okay? Igual forma, todo es sujeto a evaluación por parte de nuestra área médica, ¿okay? Y los distintos, bueno, acceso también a la red de terapia física y rehabilitación en el cual se detalla en su plan de salud, ¿okay? Siguiente, por favor. Entonces, en el plan adicional 1, consta de la red de clínicas 7, ¿okay? Donde ya se encuentran clínicas como, por ejemplo, la Miraflores, Montesur, la Angloamericana y su centro clínico en La Molina, la San Felipe y también su centro clínico en La Molina, y Urosén. Cualquier otra clínica afiliada en Lima, como le indica la nota, salvo la que se precisa en la red 8, que está en el plan adicional 2, que vamos a verlo más adelante, forma parte también de esta red, ¿okay? De la red 7. La consulta ambulatoria en la red 7 es de 120 soles cubierta al 65%, la hospitalización un día deducible al 65%, maternidad 65% para capa simple y un día de habitación al 60% para capa compleja. Siguiente, por favor.
A partir del plan adicional 1 también tienen acceso a lo que son los reembolsos, los beneficios de reembolsos. En zonas alejadas, la cobertura ambulatoria es de 40 soles al 85%, 85% para el beneficio hospitalario y maternidad 90% y 85% para capa simple y capa compleja, respectivamente. Reembolso, en zonas alejadas, el reembolso es uno, es donde no hay proveedor, digamos, estamos en una localidad donde no haya ningún proveedor cercano, podemos tener acceso a este beneficio. ¿Okay? El reembolso 2 es el reembolso en provincias. En cualquier sitio que nos encontremos podemos tener acceso a él también, salvo Lima, claro. La consulta ambulatoria es de 55 soles al 85%, hospitalario de un día de habitación deducible al 80% y maternidad 90% de un día de habitación al 80% para capa simple y complementaria, respectivamente. ¿Entiende, por favor? Y bueno, ese es el último beneficio de reembolsos al cual tiene acceso también desde el plan adicional 1, que es el reembolso en Lima. La cobertura ambulatoria es de 125 soles al 60%, hospitalario un día de habitación al 60% y maternidad 60% para capa simple y un día de habitación al 55% para capa complementaria. Siguiente. Beneficios adicionales a partir del plan adicional 1, beneficios como acupuntura, homeopatía en OSI, gastos por sepelio, traslado de restos, seguro de primas por muerte del titular, segunda opinión nacional para casos de cirugías, ¿no? Programadas, desamparo súbito, hasta 5.000 soles en caso de muerte de titular y cónyuge para los hijos menores. ¿Okay? Me parece que acá lo más importante que hay que resaltar es la atención hospitalaria en exceso a 50.000 soles al 100%, ¿okay? Que parte a partir del plan adicional 1, que quiere decir que nosotros pagamos los deducibles psicoaseguros correspondientes a los primeros 50.000 soles durante una hospitalización. ¿Okay? A partir del sol 50.001, la cobertura corre al 100% por parte del plan de salud, por parte de Pacífico. ¿Okay? Las prótesis quirúrgicas ascienden hasta 22.000 soles, ¿okay? Al 100%. Y bueno, tienen otros beneficios como evaluación integral y tratamiento quiropráctico, gastos por enfermera acompañante para enfermedades, para asegurados que han tenido accidentes que los pueda haber dejado postrados o para pacientes terminales, ¿no? Con una enfermedad terminal. Y el beneficio de alimentación para acompañantes hospitalarios, para pacientes hospitalarios en Lima y provincias, siempre y cuando el paciente sea menor de 18 años o mayor de 60. Y si es oncológico, aplica para todas las edades. Siguiente, por favor. Y bueno, para ya ir terminando con lo que es el plan de salud de la EPS, la red 8, a partir del plan adicional 2, para todos los que estén afiliados al plan adicional 2, tienen acceso también a la red 8, que es la clínica Delgado, donde la consulta ambulatoria es de 120 soles cubierto al 60%, la hospitalización un día de habitación al 60% y maternidad 60% para capa simple y un día de habitación al 60% para capa complementaria. Siguiente, por favor. Los beneficios adicionales que tienen a partir, bueno, ya desde estando en el plan adicional 2, es que las prótesis quirúrgicas ascienden desde 22 a 25 mil soles al 100%. Los gastos de enfermera acompañante es de 50 mil soles y segunda opinión internacional para casos súper, súper complejos. Siguiente, por favor. Bueno, ya para finalizar la presentación sobre su plan de salud y su seguro oncológico, vamos a ver este segundo tema que es también va a la par, van de la mano en realidad con la EPS. ¿No? Es bastante, bastante importante que lo sepan que lo tengan en cuenta porque ante cualquier diagnóstico oncológico que pueda surgir, ¿no? Bajo la cobertura de la póliza oncológica es cubierto al 100% por este mismo seguro. ¿Okay? Siguiente, por favor. Como les mencionaba, la cobertura del seguro oncológico es al 100%, ¿no? Y les brinda la protección necesaria frente a la detección de un cáncer. ¿Siguiente? Vamos avanzando un poco más rápido, ¿no? Bueno, esto es un poco más para el empleador, ¿no? Un seguro que complementa la cobertura oncológica que les brinda la EPS, ¿no? Para las personas, bueno, para el empleador, sobre todo, y en realidad para todos. Esto, como bien lo mencionaba Pilar inicialmente, apoya en que cualquier caso oncológico no sea cargado a la EPS, ¿no? Dado el costo que puede generarle, porque usualmente son bastante altos, lo cual
involucraría que año tras año, renovación tras renovación, los costos de la EPS puedan subir y subir sin tener un pico, ¿no? Dado que los casos oncológicos van en aumento. Por eso se separa, se diluye este gasto oncológico a través de una póliza oncológica colectiva. Colectiva se refiere a que forma parte de una cartera entre todos los clientes de Pacífico que tengan una póliza oncológica. ¿Okay? Siguiente, por favor. Entonces, ¿qué cubre el seguro oncológico colectivo? Cubre todos los estadios, por así decirlo, del cáncer. Desde la prevención, por el chequeo oncológico, que ya los vamos a ir viendo, ¿ok? Diagnóstico, tratamientos y ciertos beneficios adicionales también que se detallan en la póliza. Más adelante, por favor. En cuanto a prevención, como les mencionaba, consta del despistaje oncológico anual, cubierto de igual forma al 100%. Diseñado específicamente y de acuerdo a la edad de la persona que se lo realiza, va a depender de ello también los exámenes que se le va a realizar al paciente. ¿Okay? Siguiente, por favor. Como les mencionaba, hay que estar como mínimo un año, tenemos que estar afiliados en la póliza oncológica para poder acceder a este beneficio. ¿Okay? Este es el plan del despistaje gratuito. ¿Okay? Va a depender, como les mencionaba, de si somos hombre o mujer y de la edad en la cual nos encontremos para la cobertura de los distintos exámenes. ¿Por qué? Porque hay ciertas personas que, de acuerdo a las edades, incluyen mayores factores de riesgo para la detección de un cáncer. ¿Okay? Esto sí es súper recomendado hacerlo año a año, ¿no? Apenas podamos, dado que si se detectara un cáncer, ¿no? Mientras sea más temprano, mejor, mucho mejor. En cuanto al diagnóstico, contamos con una unidad de consejería oncológica. Una vez diagnosticada, es una ejecutiva de Pacífico mismo, ¿no? Encargada en la que se ubica en Aliada, ¿no? Quien se encarga de informar acerca del cáncer diagnosticado a los pacientes, los distintos tratamientos de última generación que existen para este tipo de cáncer. Y las coberturas que le ofrece su póliza. ¿Okay? Tratamientos, bueno, son los distintos tratamientos aprobados por la NCCN, que es la entidad reguladora de tratamientos de cáncer de Estados Unidos, de Norteamérica. Distintos tratamientos como lo son radioterapias, quimioterapias, terapias biológicas y, bueno, las cirugías, ¿no? Para la extracción de cualquier tumor maligno que pueda estar afectando a nuestros afiliados. Eso es un poco lo que es la terapia biológica. ¿En qué se diferencia las quimioterapias, radioterapias? Es que no afecta a las células, por así decirlo, sanas, sino solamente ataca a las células dañadas y es obviamente más eficaz el tratamiento. ¿Okay? Siguiente, por favor. Los beneficios adicionales que le mencionaba, bueno, la segunda opinión, ¿no? La posibilidad de atenderse con otro médico dentro de una clínica que también forme parte de la red de la póliza. La reconstrucción mamaria y, bueno, adicionales cirugías de hallazgo, que quiere decir que, por ejemplo, a mí me operan de algo que yo tuviera en el estómago y cuando no saben, el médico no ha detectado que pueda ser un tumor lo que yo tengo, ¿no? Mi cobertura de la EPS me va a cubrir bajo la cobertura del coaseguro de la clínica en la cual me estaba operando. Pero si por sorpresa el médico a la hora de abrir se da cuenta que tengo un tumor y eso es lo que me está afectando, me está haciendo daño, en eso consta la cirugía de hallazgo, en la posibilidad de cambiar la cobertura hospitalaria que yo tenía por la EPS a la cobertura del 100% bajo la póliza oncológica. ¿Okay? Bueno, traslados a través de ambulancias y gastos de sepelio también tiene la póliza oncológica. ¿Cuáles son las condiciones para obtener el seguro oncológico colectivo? Bueno, las empresas de ustedes, como por ustedes, por ejemplo, Minera Poderosa, que cuenten con la EPS. Personas que cuenten, bueno, personas, un error. Son las personas que cuentan con la EPS en Pacífico, empresas que cuentan con la EPS en Pacífico, ¿no? El ingreso máximo es hasta los 65 años y personas sin preexistencias, por supuesto, ¿no? Cualquier persona que ya ha tenido un cáncer, por más que esté, entre comillas, curado, no tiene, no, no es, no se le afilia a la póliza oncológica. ¿Okay?
El periodo de carencia consta de 3 meses, que es básicamente que desde que nosotros nos afiliamos a la póliza oncológica, si no venimos con continuidad de otra EPS, ¿no? Si durante esos 3 meses iniciales se nos detecta el cáncer, lamentablemente no va a tener cobertura. Tiene que ser posterior a los 3 meses. Y bueno, algunos beneficios que se traen en esta lámina es el de la portabilidad. Ustedes tienen el beneficio de, una vez dejado de trabajar en Minera Poderosa, ¿no? Pueden acceder a una póliza oncológica individual bajo la cobertura de Pacífico con continuidad, con las mismas condiciones del producto a la fecha del cese en Poderosa, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, ¿qué otros beneficios ofrece el seguro? Para ir terminando, como les mencionaba, el beneficio máximo es de 3 millones de soles, en realidad anuales, ¿no? Por vigencia. En realidad es bastante difícil llegar a ese monto. Un cáncer no supera los 300 mil, poniéndose en el peor de los casos, 600 mil, 500 mil, 600 mil soles de manera anual. La edad de ingreso, como ya lo mencionaba, 65 años de edad inclusive. Tipo de atención al crédito y a reembolso para casos hospitalarios únicamente a nivel nacional, solo para diagnósticos de cáncer, el periodo de carencia que ya les mencionaba, 90 días para los casos oncológicos y trabajadores nuevos, ¿no? Y el periodo de espera, 24 meses para el trasplante de médula ósea, similar al de la EPS. Siguiente, por favor. Esas son las redes de clínicas y centros médicos a los cuales pueden tener acceso estando afiliados a la EPS. Acá quiero hacer una acotación porque, por ejemplo, nosotros podemos estar en un plan base y no tener acceso a la clínica San Felipe, ¿no? O la clínica angloamericana. Pero si me detectan un cáncer, yo puedo atenderme por el cáncer en cualquiera de estas dos clínicas porque forman parte de mi póliza oncológica, ¿no? Eso es algo importante que tengan en cuenta. Y eso es básicamente lo que respecta a ello, ¿no? Tenemos una red de reconstrucción mamaria que es Aliada y la Clínica Sana San Borja y la Clínica San Felipe. Tratamientos psicológicos en Aliada también, una vez detectado los cánceres. La red de chequeos preventivos a nivel Lima es Aliada, es el principal proveedor, pero también se puede realizar a través de los centros clínicos de La Molina, Chacarí y Miraflores, llamando también única y exclusivamente al call center de Aliada, que es el 650-5000. Actualmente, y dada la coyuntura, solamente se están realizando los chequeos preventivos oncológicos en Sana Miraflores, dado que Aliada está orientándose únicamente en la atención y cuidado de sus pacientes, ¿okay? Y bueno, en Arequipa, Trujillo y provincias también tenemos el beneficio, ¿no? Y bueno, eso es todo en cuanto a la presentación de su plan de salud de la EPS y su póliza oncológica. Si tuvieran alguna pregunta, creo que las han dejado por acá por el chat. Vamos a ver. Aló, Tenemos. Rodrigo. Sí, Rodrigo, Mael. ¿cómo estás? Sí, las preguntas yo te las voy haciendo en la De acuerdo. dinámica de las preguntas. Si alguien más quiere hacer preguntas, puede apuntarlo en el chat para que yo te voy preguntando con las personas y tú las vas contestando para facilitar las cosas. La primera pregunta es de Daniel Novario. Claro, ese es un tema netamente administrativo, digamos, llámese contrato clínica prestadora de salud, en este caso Pacífico, ¿no? Para continuar con los pacientes como su mamá, ¿no? Continuar con sus atenciones y tengan el derecho al acceso a las medicinas. Es un tema en realidad netamente administrativo de convenios. No podría responderle ahorita el motivo de por qué se hace de esa manera. Porque es más, nosotros tampoco tenemos alcance para, como área comercial, no tenemos mucha llegada, mucho alcance para poder tratar esos temas. Lo Eso. comento porque me dijeron comuníquese con su seguro, ¿no? Ellos le van a explicar el porqué. Eso fue la respuesta de la clínica, ¿no? Ok, sí, pero como te menciono, es un tema netamente de convenio entre clínica y prestadora, ¿no? De contrato con proveedor, básicamente para continuar atendiendo a los pacientes. O sea, si bien no reciben una evaluación por parte del médico, ¿no? En este caso,
vale ese deducible, le permite el acceso, permite generar la orden a la clínica bajo la cual se le genera la receta y se le entrega los medicamentos a los pacientes en Es general. que es ahí la Entonces, eso es consulta, general. ¿no? En realidad es ahí la consulta, porque suena muy injusto que no se use ni una instalación de la clínica, tengas que pagar por el servicio simplemente para que se active el recojo de tus medicinas, ¿no? Es decir, si lo fiscalizas, lo auditas, yo entiendo que esos costos están asociados a un negocio que tiene la aseguradora con la clínica y le dice, yo te pago tantos montos por los honorarios del doctor, por esto, por esto y por esto, ¿no? Pero si no haces uso de eso, ¿por qué tendrían que cobrarlo, no? Si simplemente es activar la receta de mi madre, lo activas simplemente por el sistema, voy y pago lo que tenga que pagar por la medicina, ¿no? No tendría que pagar por una consulta porque no me la están brindando, ¿no? Claro, Y sí, el voucher dice consulta médica, ¿no? el pago del deducible es eso, ¿no? Le genera el derecho, el acceso a tener los medicamentos. Como les menciono, es un tema netamente de convenios. Y sí. O sea, sí, no necesariamente es recibir una mala atención de la clínica, ¿no? Porque, digamos, ellos obran, para ellos también es un negocio, digamos, es un tema administrativo, netamente, de políticas entre aseguradora Pasemos, gracias Rodrigo, ¿De acuerdo, Juan? tomemos nota del tema, quizás sea una posibilidad de mejora en el seguro. Pasamos a la siguiente pregunta. Chequeo preventivo de la EPS es simplemente comunicarse con el proveedor de su elección. Solicitar una cita y acudir a la cita, de acuerdo a la programación que hayamos solicitado. En realidad no hay algunos proveedores sí que, bueno, previo a la pandemia atendían, por ejemplo, por orden de llegada, pero ya no sé, ya eso ahorita, imaginarnos eso es imposible. Entonces todo es bajo los protocolos de sanidad que estamos teniendo. Y es más, si bien poco a poco se está reactivando los servicios de cada clínica, el proveedor ahorita que está brindando evaluaciones de chequeos preventivos, adicional al Sana Miraflores que ya les mencionaba, es el Centro Médico Yokei Salud. ¿Okay? No, no todos están enfocados, o mejor dicho, han reactivado este beneficio, dado que están atendiendo las emergencias que puedan tener de COVID-19, ¿no? Hay otra pregunta de Martín Molina que es sobre el COVID, pero como es la charla siguiente, la dejamos para contestarla en Sí, ese claro. momento. De ahí sigue, ¿qué clínicas de Trujillo atienden consultas de especialidades en Sana? Me indicaron que en algunos casos los doctores están atendiendo en forma particular y por pandemia no están trabajando con la clínica. Ya, ahí va a depender en realidad si es que el médico, dada la pandemia, haya decidido no continuar con su contrato con la aseguradora, ¿ok? Pero en Trujillo tenemos distintas clínicas a las cuales los asegurados pueden tener acceso sin ningún inconveniente, como por ejemplo lo son, bueno, estos son centros especializados en fisioterapia, como son Fisiocenter y Fisiotec, pero nuestro principal proveedor en Trujillo es la clínica Sana Sánchez Ferrer. La Clínica Peruana Americana es también otro de los centros clínicos de amplia infraestructura. La Clínica San Antonio también. Y la más grande, sí, son la San Pablo y la Camino Real, ¿no? Digamos, son las que mejor infraestructura tiene. Ahora, sé que la San Pablo de Trujillo está enfocándose en lo que es COVID-19. Entonces, por ahí también pueden haber dudas en nuestros afiliados sobre a cuál acudir y a cuál no. La Sánchez Ferrer no, por ejemplo. Entonces, eso puede dar tranquilidad a la hora de uno visitar un establecimiento de salud. Correcto. Pero en Súper. realidad, la gran mayoría de las clínicas, sobre todo en provincias como Trujillo, también, que es una ciudad grande, cuentan con las distintas especialidades para que puedan acceder a atenciones. Bueno, ahora Rodrigo va a una serie de preguntas referido al programa Siempre Sano.
Me preguntan en qué caso, te voy a hacer las cuatro preguntas como para que las agrupes porque creo que siguen lo mismo. Uh-huh. En el caso del paciente siempre sano, ¿cuándo aplica la atención a domicilio? También preguntan cómo se inscriben en el programa Siempre Sano. Y dos casos específicos, yo tengo problema de dislipidemia. Tengo que inscribirme en el programa Siempre Sano. Y también preguntan si la especialidad de cardiología aplica al programa Siempre Sano. Ya. En realidad, la gran mayoría de las atenciones por el programa Siempre Sano, sobre todo en Lima, mejor dicho, únicamente en Lima, es a domicilio. En provincias tenemos una serie de proveedores, sobre todo nuestros centros especializados Sana, centros de red propia Sana, que atienden. Pero a domicilio siempre es en Lima, o mejor dicho, es lo más utilizado. También se pueden utilizar los centros clínicos, pero lo más común es que el médico vaya a tu casa, te evalúe y te deje tus medicamentos de manera mensual, o como se ha estado haciendo en la pandemia, que únicamente constaba del envío de los medicamentos a los afiliados inscritos en el programa Siempre Sano. En cuanto a la consulta del señor con dislipidemia, es voluntario si es que nos afiliamos o no al programa Siempre Sano, ¿no? Y la manera de cómo nos afiliamos es comunicándonos al call center del 513-5000, indicar que deseamos acceder, deseamos inscribirnos al programa, ¿no? Se le van a hacer una serie de consultas y pero lo más probable es que se le programe una evaluación para ver el estado del paciente, ¿no? Porque el programa solamente atiende casos, digamos, de pacientes estables, controlados dentro de los diagnósticos. Eso es, bueno, creo que respondí tres. Y en cuanto a lo de cardiología. Sí, el diagnóstico en realidad que hay que el paciente debe tener es hipertensión arterial, ¿no? Una vez, o sea, detectado ese diagnóstico, se puede tener acceso al programa. Hay N diagnósticos por referentes al corazón, temas coronarios, ¿no? Pero el diagnóstico que tiene que tener el paciente es hipertensión arterial. Bueno, aquí hay tres preguntas similares que se refieren a cómo saber en qué estamos afiliados, en qué plan estamos afiliados, cómo cada usuario sabe en qué plan, cómo se podrían informar de qué plan, en qué plan nos hemos afiliado. Buenas tardes, soy Pilar Goicochea. En este punto yo lo voy a responder. Dentro de las políticas que tiene Minera Poderosa, a todos sus afiliados los tiene en el plan completo, que es el adicional 2. O sea, todas las inclusiones que llegan, todititos van al adicional 2. O sea, todos los colaboradores se encuentran en el plan completo. Pueden acceder desde el plan base, de las clínicas del plan base, hasta las clínicas del adicional 2. Eso es por política de Minera Poderosa, ¿no? Perfecto. Gracias, Pilar. Pregunta Rosemary, seguro oncológico en Trujillo, ¿en qué clínicas nos podemos atender? El seguro oncológico en Trujillo, adicional a la Sánchez Ferrer, ok. Déjame ver, para darte el dato exacto. Además de la clínica Sánchez Ferrer, las atenciones por diagnóstico, una vez ya diagnosticado, también se pueden realizar en la clínica San Antonio. Pero como parte de la red de chequeos preventivos, únicamente en Sánchez Ferrer. Ya. Solamente en la Sánchez Ferrer es el seguro oncológico, Rodrigo. Sánchez Ferrer y San Antonio. Sánchez Ferrer y San Antonio para lo que es atención una vez diagnosticado el cáncer. Pero como lo que mencionaba, solamente Sánchez Ferrer es para lo que es el chequeo preventivo. Pregunta, señor Maita, con respecto a la acupuntura. Supongo que se refiere cómo se ve la cobertura de acupuntura. Ah, ok. Este es un beneficio adicional en realidad que tiene el plan de salud, ¿no? De Minera Poderosa. Nace a partir del plan adicional 1. Pero quiero ver la cobertura porque, bueno, manejo varios planes, en realidad cada uno es distinto, pero déjenme verlo. En realidad, esta cobertura
es únicamente en OSI, en el proveedor OSI, okay, que se ubica en Surco, en Chacarilla, acá en Lima. Y la cobertura para este beneficio me parece que es de 60 soles al 80%, pero vamos, que se lo digo, se los dicto exactamente para no caer en confusiones. Okay, un segundo, por favor, tengo acá a la mano el plan abierto, así que no me voy a demorar mucho. Solamente déjame ubicar el beneficio. Acá está. Homeopatía en OSI. Bien. La acupuntura, el costo por sesión es de 35 soles. ¿Okay? Únicamente en OSI, como lo mencionaba, y no incluye las agujas descartables. Digamos, las agujas son adquiridas por el asegurado. Pero el costo por sesión para el tratamiento es de 35 soles. Dos preguntas más sobre el programa Siempre Sano. Raúl Cueva nos pregunta si se cubre también, si hay programa Siempre Sano en provincia, Huancayo específicamente. Y Pilar nos comenta de que no se ha podido inscribir a su mamá porque dicen que están desactivados por la situación de pandemia. ¿Hace cuánto fue esa llamada? Si pudiera detallarnos. Y es que ahorita están, la pregunta puntual es que si ahorita están activado el programa como para que terminando la charla nos podamos inscribir. Ya. Me dijeron que está desactivado y no podía inscribir a mi mamá. Ok. Lo consulto, Ismael. Lo consulto y a través de Pilar, déjame consultar si está desactivado como menciona. Da la coyuntura. Pero no, no tiene página de disponibilidad. Correcto. Hay dos preguntas. Ajá. Mientras vas consultando, No, la consulta sí la voy a hacer, no te voy a responder ahora, pero me lo llevo para consultarlo y a través de Pilarlo, yo les confirmo. Por favor, sí, eso es importante. Pilar, varios que están muy interesados en ese programa. Sí, lo veo, sí, claro. También, como pedido, y no sé si tú o Pilar, nos plantean que también hay otro caso parecido al de Daniel Novario. Por favor, pueden comprometerse a explicarnos por escrito o ver una solución quizás para que esto se pueda dar de una mejor manera, ¿no? Okay. Por ejemplo, también relacionado a ello, Martín nos pregunta, ¿es probable que te den medicina para 2 meses si es que tienes un tratamiento continuo? Creo que eso se podría vincular al programa Siempre Sano, ¿no? Y respecto a la pregunta de Hans Ricasa, ¿sí se va a enviar la presentación, Hans? Sí, claro, la presentación sí se la enviamos de todas maneras. En cuanto al tratamiento continuo, Ismael, en realidad nosotros como aseguradora no debemos, como aseguradora podemos brindar muchas opciones, como vamos a verlo más adelante en la otra presentación, como lo son, por ejemplo, ahora en la coyuntura, si no tenemos opción de acudir a un centro clínico, los reembolsos de medicinas. Pero siempre es necesario tener una receta médica, porque de lo contrario seríamos responsables en caso de que a una persona le pueda suceder algo por continuar con un tratamiento que no ha sido evaluado y recetado por un médico. ¿Okay? Dada la coyuntura, muchas veces se estuvieron brindando estas facilidades, pero ahora las clínicas están atendiendo no en su total capacidad, pero hay distintas opciones también, como lo son la telemedicina y otras cosas por el estilo, que te permiten tener una receta actualizada a la mano sin necesidad de mucho esfuerzo. Entonces, este tema del tratamiento continuo, hay clínicas como la San Felipe y la Angloamericana que sí lo hacen y a partir del segundo mes de tratamiento se envían por el delivery de Pacífico, pero son con recetas que el mismo médico ordena por más de un mes, ¿no? Entonces, bajo ese escenario, sí no hay problema. Pero como te menciono, no podemos nosotros pecar de otorgar medicamento continuo con recetas antiguas, porque también nos exponemos, no solamente nosotros, quizás también, digamos, poderosa por poder solicitarlo, ¿no? Y es algo que se trata de evitar,
de que le pueda pasar, como les mencionaba, algo a la persona por recibir medicamentos que el médico no ha recetado en un tiempo más o menos actual. Ismael. 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 ¿Quién habla? ¿Ya? Ismael, te habla Segundo García. Rodrigo, ¿cómo estás? Segundo, justo ahorita te doy, permíteme cerrar esta pregunta y te doy el pase para que hagas tu consulta. Ok, gracias. Me indica Raúl Cueva que no hemos contestado si el programa de Siempre Sano se da en provincia, en Huancayo, y Henry Casa nos informa que en el caso de la clínica Sánchez Ferrer, le indicaron que en Sana se podía ver la especialidad de cardiología, pero no se encuentra en su página disponibilidad de citas. Ha intentado ver varios días según el calendario, pero no existe. O sea, el servicio no se estaría dando en Sana de Trujillo. El programa Siempre Sano no cuenta, no lamentablemente no lo tenemos en Huancayo. Actualmente. Segundo, te doy el pase para que puedas hacer tu consulta y con eso cerramos la consulta. Y pasamos a la siguiente exposición que Ismael. Tiene que ver con COVID. Ok, Ismael, gracias. Rodrigo, Ismael. Quería hacer una consulta pequeña. Sí, señor. El seguro, me dicen que paga Poderosa, es el seguro completo. Entiendo que incluye oncología. La pregunta es, yo estoy asegurado también en OncoSalud. Quizás estoy duplicando y honestamente quisiera que me digan si es que me debo retirar de OncoSalud para quedarme solamente en Pacífico. Duplicarse, sí. Sí, efectivamente sí. Bueno, dependiendo también de a qué seguro de OncoSalud esté afiliado, ¿no? El seguro oncológico de Pacífico tiene básicamente similares coberturas o inclusive mejores que el seguro top de OncoSalud. Y además de eso, le permite y tiene acceso a distintas clínicas afiliadas al plan de a la póliza. OncoSalud solo le permite a su red de AUNA, ¿no? A su red de clínicas de OncoSalud mismo. Entonces, si usted deseara, si usted solo tuviera OncoSalud y se da un diagnóstico de cáncer, solo va a poder atenderse en ese círculo de clínicas. No va a poder tener acceso a otras clínicas privadas, como sí lo tendría con esta póliza. Básicamente ello. El resto de coberturas es similar. El seguro de Pacífico incluye algunos beneficios adicionales como lo son la cirugía de hallazgo, el traslado y el sepelio, ¿no? Esas son algunas ventajas que tiene. ¿Ismael? Sí. Gracias. Vamos a cerrar acá las preguntas. Necesitamos pasar a la charla del COVID, que es importante y también nos va a dar nuevos alcances, y al final con el tiempo, porque ya estamos bastante ya casi una hora, que más de una hora que estamos desarrollando esta charla, pero está tan interesante que creo que podemos seguir un poco más. Entonces doy el pase para que empieces con la charla del COVID y ahí después al cierre vemos las preguntas que quedan pendientes. De acuerdo, vale. Perfecto. Gracias, Rodrigo. Por favor, continúa con la siguiente charla. Bien. En realidad acá esta presentación es bastante breve. Como lo mencionaba Ismael, es acerca del COVID-19, algunos servicios adicionales que se han habilitado, o mejor dicho, que ya existían a través del aplicativo de Sana, otros que se han habilitado para poder atender de manera virtual a nuestros asegurados y todo lo referente al COVID-19. ¿Okay? Siguiente, por favor. Bueno, esto ya es, creo que lo vemos todos los días, ¿no? Tenemos conocimiento vasto sobre cuáles son los síntomas, cómo identificar si tenemos algún síntoma de COVID-19, como lo son, por ejemplo, tos, fiebre y cansancio, que son los más comunes, congestión nasal, secreción, dolor de garganta, de cabeza, diarreas, fatigas y dificultad para hablar, lo que conocemos como saturación, ¿no? No necesariamente todos presentamos los mismos síntomas, es más, hay personas que ni siquiera presentan síntomas, que son los famosos asintomáticos, ¿no? Siguiente, por favor. Y que vamos a ver poco a poco cómo se están tratando cada uno. Bueno, las personas de mayor riesgo, adultos mayores y adultos con personas con enfermedades persistentes, como lo son la hipertensión, diabetes, alguna enfermedad coronaria, enfermedades pulmonares, cáncer, inmunosupresión y obesidad. Siguiente, por favor.
Acá hay un tema importante sobre el acceso a los distintos tipos de pruebas de descarte de COVID-19 que existen actualmente. La prueba molecular es básicamente la que distribuye el Ministerio de Salud a los establecimientos de salud públicos y privados, ¿no? Y se usa bajo un protocolo médico que otorga el MINSA, que quiere decir que se utiliza siempre y cuando las personas cumplan con ciertos requisitos, ciertas condiciones para que sea cubierto, para utilizado médicamente pertinente para el descarte de del coronavirus. Y bueno, la prueba rápida serológica, que es la que últimamente se está utilizando bastante, por sobre todo personas que deseen o empresas que deseen hacerle las pruebas a sus trabajadores para descartar rápidamente la enfermedad, ¿no? El virus. Algo importante para que esa prueba sea cubierta por la EPS es que tiene que ser ordenada por el médico y que el paciente cumpla con las condiciones, ¿okay? Algunas diferencias, bueno, este es un poco sobre lo que se ha venido hablando, ¿no? La prueba molecular es la que es confiable, por así decirlo, ¿no? Tiene un periodo de tiempo de respuesta, de resultado más largo y un costo también más alto, ¿no? Pero lo importante es que es la respuesta es confiable, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, a partir de un comunicado que salió de Pacífico del día 26 de junio del 2020, la cobertura de COVID-19 para nuestros afiliados es al 100% en caso de hospitalización y emergencias y urgencias médicas, ¿okay? De manera ambulatoria, mientras dure el estado de emergencia, ¿okay? ¿Qué quiere? Bueno, acá se detalla, ¿no? La cobertura del 100% para COVID-19 aplica de acuerdo a lo siguiente. Urgencia ambulatoria o emergencia para casos confirmados de COVID-19 o con sospecha, ¿no? Pacientes sospechosos de acuerdo a la definición establecida por el MINSA. Eso es importante tenerlo en cuenta porque hay ciertas condiciones que de acuerdo al MINSA tiene que cumplir el paciente para que sea determinado como sospechoso. En ambos casos, la cobertura es al 100%. Si nosotros vamos y necesitamos una, no por emergencia, sino porque vamos allá a pasar control, ¿no? Para terminar, para que me den de alta, yo tengo que pagar mi deducible aseguro porque no estoy en una urgencia. Si bien se me detectó el COVID-19, no estoy en una urgencia que ponga en peligro o en riesgo mi salud. Es por eso que tengo que asumir la cobertura del deducible coaseguro de la clínica a la cual acuda. ¿Okay? Y bueno, la cobertura es 100% también para atenciones hospitalarias de casos confirmados que requieran de hospitalización con problemas respiratorios moderados o severos y de acuerdo también a los protocolos del MINSA. ¿Okay? Siguiente, por favor. Siguiente también. Bueno, algunos procedimientos de atenciones en los tiempos de COVID. Si el asegurado, eso es importante tenerlo en cuenta porque acá se va a definir quién realiza el seguimiento, porque todo caso positivo debe tener un seguimiento respectivo del estado del paciente. ¿Okay? Si el afiliado no presenta síntomas y sospecha de infección o presenta síntomas leves, debe permanecer en aislamiento. Cuenta con un app de Sana a través de la cual puede recibir una teleorientación, que es una cita a través de con un médico, a través de una teleconsulta, y esa persona le va a decir si es que, dado los síntomas que tuviera, debería realizarse o no una prueba de descarte. ¿Okay? Y esta persona, este doctor, le puede ordenar y el laboratorio va a ir, mismo un médico a domicilio, a la casa de la persona a realizarle la toma de la muestra. Puede hacerlo a través del app, puede solicitar un médico a domicilio a través del 415-1515, ¿no? Es importante indicar que cuántos miembros de la familia son los que tienen los síntomas o con cuántos miembros de la familia el que tiene los síntomas ha estado en contacto, porque la atención va a ser por miembro de familia. No es que se pague un deducible de médico a domicilio y se atienda a todos, sino que se paga por cada persona que vaya a ser atendido. Y en este caso se paga, no es la cobertura del 100% porque no estamos en una urgencia. Los médicos a domicilio no atienden urgencias ni emergencias, atienden atenciones de baja complejidad. Es decir, si tenemos algún síntoma leve, podemos pedir un médico a domicilio, ¿no? Él
nos va a atender bajo el pago del deducible correspondiente, y dependiendo de si nosotros cumplimos o no con los síntomas, nos va a mandar la prueba del laboratorio. ¿Okay? Siguiente, por favor. En este caso, sí, tal cual la cobertura del médico domicilio, lo posterior es al 100%, por supuesto, ¿no? Entonces, si la atiende sana y sí, resulta un positivo, el afiliado cuenta con el seguimiento por parte de sana mismo. Llámese doctor online, llámese que se comuniquen con él por vía telefónica, ¿no? Y obviamente recibe la medicación de acuerdo a la sintomatología que presente con cobertura al 100%. Eso es importante también mencionarlo porque no todos podemos reaccionar con los mismos síntomas al contagio del virus, ¿no? Van a haber cuasi asintomáticos, algunos con síntomas leves, algunos con síntomas mayores. Entonces, la medicación que nos van a entregar va a ser dependiendo de ello, ¿okay? Para los casos que resultan positivos y fueron atendidos en clínica, la atención no corresponde a doctor online, sino a la clínica que nos realizó y donde se nos dio el resultado positivo de la prueba del COVID-19. ¿Ok? Siguiente, por favor. Bueno, esto es lo que les mencionaba, ¿no? Para un poco más de lo que les mencionaba, para las personas que cuentan con síntomas severos, como bien les mencionaba, el médico domiciliario no atiende casos de alta complejidad. Por tanto, en estos casos, ustedes pueden solicitar de igual forma al 415-1515 una ambulancia para coordinar un traslado a una clínica que tengan en su plan de salud y que tenga cobertura de COVID-19. Se le va a coordinar, obviamente, previa a una coordinación de nuestro call center con las clínicas distintas a nivel de Lima o de provincias, ¿no? Para determinar la disponibilidad en cada proveedor y saber a dónde derivar, ¿ok? Así como también se puede acudir directamente por emergencias. Una persona tiene el derecho de decidir a qué clínica acudir por emergencias sin ningún inconveniente. Siguiente, por favor. Eso es un poco lo que les decía en cuanto al criterio médico, ¿no? Según el criterio del médico tratante, el médico que nos recibe o nos atiende a través de los distintos medios que tenemos en el plan de salud, es que se nos ordena o prueba molecular o prueba rápida, dependiendo del tiempo, enfermedad, de ciertos factores que están todos detallados en los protocolos del MINSA y los proveedores tienen a detalle eso, ¿no? Como les mencionaba, en el caso de recibir un resultado de COVID-19 positivo y se encuentra en un estado de salud grave, se procede a internarle o a ingresarle a UCI, en caso de ser necesario, ¿no? Y el establecimiento de salud que lo diagnosticó, como les mencionaba, es quien está a cargo del seguimiento, ¿ok? Siguiente, por favor. Esos son los distintos servicios que se habilitaron a partir, o mejor dicho, que se impulsaron a partir de la pandemia, ¿no? Del no poder acudir a las clínicas, que es el doctor online, que es un beneficio a través del aplicativo de Sana para todos los afiliados de Pacífico, que consta en la atención vía videollamada, donde un afiliado recibe orientación médica por un médico general, ¿okay? No es para orientaciones de emergencia o urgencia, eso sí, importantísimo saber. Y hay dos tips, hay dos formas, la teleorientación y la teleconsulta. La teleorientación es aquella que les mencionaba, que es gratuita. Las 24 horas con un médico general por problemas de salud de baja complejidad a través de una llamada. No tiene costo, es completamente gratis y a través de la cual tampoco se recibe una receta médica ni indicaciones de exámenes auxiliares. Mientras que la teleconsulta es una videollamada de igual forma para atenciones médicas de problemas de salud igual de baja complejidad, pero que sí incluye una prescripción médica, indicación de exámenes auxiliares de acuerdo a criterio médico, ¿ok? Puede tener costo esta consulta si es con otra especialidad, a través de aplicativo de Sana igual forma, por videollamada. Igual, nos pueden entregar una receta médica para recoger los medicamentos en la clínica, o nos pueden ordenar exámenes para realizarnos en las distintas clínicas o centros médicos de Sana. Siguiente, por favor. Así como lo tienen en Lima,
el doctor online, las teleconsultas también se están habilitando poco a poco a nivel nacional, como le indica la diapositiva en la parte de abajo en las letras pequeñas. Entonces, si nos encontramos en una de esas provincias, por ejemplo, podemos hacer uso de ese beneficio, de ese servicio. Se nos da una receta y lo podemos ir a recoger previa coordinación con el proveedor a cualquier local de Incafarma o Mifarma, lo que mejor se nos acomode. Ese es un pequeño manual, en realidad, de cómo usar el aplicativo, cuál es el proceso para separar una cita, ¿no? Que ya pueden, si se lo descargan, pueden hacer a la prueba sin ningún problema. Pero no vamos a ahondar mucho en esto. En realidad está disponible para todas las plataformas de sea Apple, sea un celular Google, lo tienen también. El horario, se procede con la descripción de los síntomas, si es que hay que realizar algún pago, pasa a pasarela de pagos, ¿no? Es bastante amigable, no es tan complicado usar el aplicativo. Estos son los establecimientos de salud que están brindando ahorita atenciones virtuales o telefónicas. Es importante que lo tengan en cuenta también porque no solamente Sana es quien brinda estas opciones, ¿no? También hay distintas clínicas que lo están haciendo, y esto más porque se impulsa también porque no todas, no esperamos que todas las personas atiendan en Sana, ¿no? Muchas personas atienden en distintas clínicas porque sus médicos de confianza están ahí. Entonces, poco a poco se han estado desplegando todos estos servicios adicionales, ¿no? Como bien lo mencionaba, no todos los médicos están trabajando bajo estas modalidades. Algunos aún o no se adaptan o continúan de manera presencial. Ya se han podido habilitar estos canales, ¿no? Siguiente, por favor. Y bueno, esto es lo que un poco de lo que se ha mencionado. Justo me acaban de... Bueno, coincide con lo que indica la última línea, lo que me han respondido. Tuve la oportunidad de consultarlo. Los afiliados los que ya están afiliados al programa Siempre Sano, al programa de crónicos, tienen que coordinar su cita a través de Doctor Online, ¿no? El médico de domicilio ya están acudiendo, ¿no? Ese es el procedimiento en realidad. Para atenciones de médico de domicilio, el médico se comunicará con el afiliado directamente para coordinar la entrega de los medicamentos, y en provincia se coordina directamente con la clínica. Dada la coyuntura, hasta por el momento, justo lo que estábamos mencionando en la rueda de preguntas anterior, no hay ingresos nuevos al programa Siempre Sano. Yo voy a estar al tanto en cuanto se regularice para poder informar a través de Pilar, en realidad, a todos nuestros clientes y afiliados, porque es bastante importante y veo bastante, bastante acogida por parte del grupo de participantes que hay ahorita por parte de Poderosa, que tienen bastante interés en poder inscribirse al programa, mejor dicho. Siguiente, por favor. Creo que ahí termina. Ah, ok. Bueno, estos son un poco de lo que hemos estado viendo, ¿no? Las vacunas. Siguiente, porfa. Tema de vacunas. Estas son las vacunas de la EPS, que ya lo vimos en la presentación anterior. La siguiente es la vacunación del MINSA, exactamente. Siguiente, porfa. Ok. Eso es importante porque ahorita, si algunas personas se están atendiendo bajo la modalidad de reembolso, pueden hacer uso de la web, ¿okay? De la web de reembolsos online, para presentar sus expedientes y se les reembolse tal cual se hacía previamente con la hoja de solicitud, con el formato de solicitud. Solo que ahora no es necesario el formato de solicitud una vez que se ingresa a la web de reembolsos online. Algunos detalles es que solamente lo puede solicitar el titular del plan de salud, ¿no? Debe tener su DNI, su correo electrónico,
registrados para acceder al beneficio a través de nuestros sistemas en Pacífico, a través de la web de reembolsos online. Y para actualizarlo, registrarlo, cualquier información del contacto puede comunicarse al 513-5000 o a través del chat de la web de Pacífico. ¿Qué tipos de reembolsos se pueden pedir? Eso sí es un poco acotado. Básicamente son gastos ambulatorios, ¿no? Consultas médicas, medicamentos, estudios de imágenes, exámenes de laboratorio, terapias físicas y cualquier procedimiento ambulatorio. Por el momento, cualquier caso de hospitalización, odontología, oftalmología, maternidad, no está habilitado dentro del aplicativo. No es un aplicativo, es una web de reembolsos en realidad. ¿Okay? Siguiente, por favor. Claro, solo aplica solo para el aplicativo, aplica solo los gastos de reembolsos realizados a nivel nacional. ¿Okay? En caso de presentar recibos por honorarios médicos, deben haber sido emitidos de manera electrónica. ¿Okay? No se aceptan recibos por honorarios emitidos de manera física. Y deben tener todos los documentos consignados al RUC de Pacífico S.A. Entidad Prestadora de Salud. ¿Okay? Siguiente, por favor. Acá se detallan los pasos de cómo solicitar un reembolso, cómo registrarse, cómo se realiza. En realidad es bastante amigable esta web. No es nada complicado usarlo y es más, nos ayuda bastante en lo que es el desfogue un poco en todas nuestras áreas operativas que se encargan de estos reembolsos, ¿no? Porque digamos, se realiza, uno básicamente genera su propio expediente y solamente tiene que pasar a auditoría médica y se reembolsa de acuerdo a lo que le correspondería, ¿no? Y como indica, ¿no? Entre 7 y 10 días útiles se hace efectivo el reembolso y se deposita en la cuenta bancaria. La primera vez puede tardar un poco porque hay que registrar la cuenta y el área encargada de ello también es otro procedimiento, ¿no? Es un procedimiento adicional, por así decirlo, a la que se hace por nuestra área de reembolsos. Siguiente, por favor. Aparte tienen otro aplicativo. Este sí es un aplicativo, el de reembolsos es una web, en realidad es un link, pero este sí es un aplicativo que se lo pueden descargar a su celular, que es Mi Espacio Pacífico, donde pueden revisar coberturas, cuotas y distintos servicios que tiene su plan de salud. Y no solamente de la EPS, sino de cualquier seguro, sin excepción, contratado a Pacífico Seguros en general. Siguiente, por favor. Y bueno, esta ya es la última diapositiva. Son los canales de atención distintos que tenemos a nombre de Pacífico y Sana, ¿no? Que es el doctor online de nuestro principal proveedor a través de nuestra red propia, el chat web de la web, el Facebook chat, el aplicativo de Mi Espacio Pacífico, las centrales de orientación y consultas y emergencias y los médicos a domicilio. Eso es básicamente todo lo que quería compartirles. Muchas gracias, Rodrigo. Consulta. Sí, claro. Sí, me mal. Sí. Bueno, ahora pasamos a las consultas, pero importante. Algunas consultas están viendo los aspectos anteriores, así que voy a comenzar con la primera consulta que está acotada al tema del COVID. Martín Molina nos planteó cómo iba a ser la atención COVID, creo que ya lo has explicado ampliamente. Y acá Carolina Hilario nos pregunta, si el médico viene a domicilio, entiendo que pago la cobertura porque no es una emergencia, pero si me hace la prueba ante COVID, ¿la prueba se paga? Rodrigo. Estaba silenciado, no sé por qué, pero ya, a ver. La cobertura del médico a domicilio en sí, sea o no en época de pandemia, siempre ha sido de pagas tu deducible y el resto va al 100%. Siempre. Entonces, en este caso, es pagar, igualito, pagar el deducible, ¿no? De 55 soles por la atención, por la consulta que recibimos por parte del médico, que nos evalúa, nos emite la orden para la toma de la muestra,
por la cual no hay que hacer ningún pago. Esto es al 100, cobertura al 100%. Correcto. Acá nos preguntan sobre el programa Siempre Sano, justo mencionaste en la última línea, de que el programa no va a haber, que vas a estar atento. Sí. Se silenció, Ismael, tu micrófono. Respondiste de que el programa todavía no se sabe cuándo retornará y que vas a estar atento a comunicarlos. Sí, ¿no? Y gracias. Homero Rodríguez nos pregunta desde cuándo se inició este programa, que parece que es relativamente nuevo. ¿Desde cuándo se inició el programa Siempre Sano? No es nuevo, lleva años en realidad. No sabría decirte porque cuando yo ingresé a trabajar a Pacífico, a Seguros de Salud, en realidad ya existía. No sabría darles una información exacta. Es importante esta charla porque nos hace ver que hemos tenido beneficios que no hemos estado aprovechando. Sí. Ahora, Homero nos hace una serie de preguntas sobre el porcentaje de reembolso. Dice, ¿este aplicativo de reembolso es para provincias también? ¿Están hablando de los reembolsos? ¿Reembolsan el 100% o qué porcentaje? No. El reembolso es, claro que sí, aplica para todo a nivel nacional. ¿Ok? Gastos solamente a nivel nacional. Pero se va a aplicar la cobertura correspondiente al beneficio al cual estamos accediendo, ¿no? Por ejemplo, si yo ingreso mi expediente me encuentro en una zona alejada donde no hay ningún proveedor, ingreso mi expediente, mi cobertura va a ser de 40 soles al 85%. Pero si yo estoy en Lima, me atiendo de manera particular, ingreso mi reembolso, no va a ser el mismo. Tampoco va a ser cubierto al 100%, sino va a ser al 125 soles al 60%. Va a depender de dónde nos encontremos, de a qué beneficio estemos accediendo, mejor dicho, en cuanto a las redes de reembolsos, para que se nos reembolse, de acuerdo a ello, se nos va a reembolsar. Disculpe, Ismael, ahí también quería un poco acotar que los reembolsos también tienen que ver mucho a la tarifa de Pacífico. Por ejemplo, puede suceder que yo me vaya a una clínica, por ejemplo, a la San Felipe. La San Felipe hay algunos médicos que no atienden a través del seguro y te dicen en forma particular y te cobran 400, 350 la consulta. Pero cuando tú vas a pasar tu reembolso, no es que te voy a reembolsar en base a la tarifa del médico, sino que, por ejemplo, a lo que refiere a recibos de honorario de médico, la tarifa aceptada por Pacífico es de 250 soles. Entonces, así hay varios, dentro de la tarifa hay varios costos fijos, de lo cual la aseguradora los acepta. Y los excedentes sí ya son gastos no coberturados. Eso es importante aclarar, por si acaso. Sí, muchas gracias, Pilar. Buena intervención. Rodrigo, muchas gracias también. No hay más preguntas respecto a COVID. Y queríamos aprovechar porque, justo este es un espacio que nos permite a los trabajadores conocer estos temas y también compartir algunas experiencias no tan positivas, que básicamente la idea no es presentar un reclamo, sino poder ver las posibilidades de mejora. Y acá creo que, Pilar, tú puedes ir tomando nota de dos experiencias de los colegas, Daniel Novario y Henry Casa, que nos quieren compartir para ver las posibilidades de mejora en estos aspectos de las coberturas de seguro y las atenciones reales que recibimos, ¿no? Entonces yo le voy a dar a Daniel Novario, por favor, ser lo más breve posible para poder terminar pronto esta charla. Daniel, Hans, luego. Te damos pase, Daniel, por favor, si le puedes aperturar el micrófono, Daniel. Daniel Novario. Daniel Lauro, ¿podrías aperturar el micrófono, Daniel Novario, para que pueda compartir su experiencia? Daniel.
Hans, Daniel, ¿tienen posibilidad de aperturar su micrófono? ¿Aló, aló, me copian? Sí, Hans, bueno, creo que Daniel no tiene la posibilidad. Si puedes comenzar tú compartiendo tu experiencia y de ahí, si todavía está Daniel, le pedimos a Daniel la palabra. Sí, en mi caso. Por favor, Hans, cuéntanos lo que querías compartirnos. Sí, en mi caso, como les dije, he estado prácticamente un mes viendo, tratando de sacar una cita a cardiología en Sana y no me ha sido posible porque todas las citas, bueno, aparecen citas no disponibles, no disponibles día por día, he validado eso, ¿no? Ya no he insistido, justo estoy intentando en estos momentos a ver si ahora aparece eso en el mes siguiente, ¿no? Porque todo este mes de agosto estaba sin servicio, o mejor dicho, sin disponibilidad. Por eso mi consulta era, y cuando he llamado a consultar con por alguno de los doctores, me dicen que no están laborando en este tipo de pandemia, están atendiendo de forma particular. Entonces no sé si realmente todos los doctores estarán bajo esa modalidad, justo para ver el tema de hipertensión, ¿no? Ya. Okay. No necesariamente, Pilar, sería tener una respuesta, sino prácticamente queremos que conozcas la situación de lo que está pasando en Trujillo, de que no hay médicos, y también la experiencia de Daniel Novario, que creo que ya está activo, para que independientemente de que nos puedas dar respuesta en este momento, puedas ver el caso y ver posibilidades de mejora, ¿no? Daniel Novario, si es que estás en línea, por favor, lo que nos querías compartir sobre tu experiencia. Sí, hola Ismael, ¿qué tal? Buenas tardes. Era con referencia a una llamada que se realizó para sacarse una prueba molecular. Yo llamé a la clínica y a solicitar esta prueba con los argumentos, pues, que yo estaba en contacto con personas, ¿no? Y me la negaron, ¿no? Entonces quería saber si está en el alcance, por lo que escucho, si está en el alcance, ¿no? Pero, ¿qué pasa en ese momento cuando te la niegan, no? Te la negaron, ¿cómo, Daniel? O sea, ¿llamaste a solicitar un médico a domicilio y el médico te atendió y te la negó? ¿O mejor, o a qué número llamaste? Llamé, estamos un poco aislados del tema, yo tenía que llegar a Lima y lo primero, por seguridad, quería sacarme una prueba molecular porque las pruebas rápidas me habían salido negativas, ¿no? Pero okay. Al haber estado en contacto con personas que salieron positivas acá en la unidad, tomé la decisión de antes ir a mi casa a sacarme la prueba, ¿no? Entonces, en el seguro averigüé, la señora Rosario me dijo que si se podía, hicimos una conversación, me dio buena información. Sí, claro. Pero al momento de sacar la cita para averiguar el horario que tengo que ir, ¿no? Y por qué puerta tengo que acercarme, ¿no? Me dijeron que no estaba coberturado, que no hay atenciones para ese caso, ¿no? Ya. Yeah. ¿Qué clínica fue? La que está en Encalada, San Juan, no. San Pablo. ¿Tesa? Ah, San Pablo. La mía de la Tesa, sí, en ese cuadro. San Pablo, en la esquina. San Pablo, ok. San Pablo. A ver, segundo, por favor. A ver. Se me ocurren muchas cosas acá. Por ejemplo, como ya lo mencioné varias veces también, la cobertura del COVID-19 de los distintos las distintas coberturas que pueda tener el plan de salud, tanto para las pruebas de descarte como tratamientos, siempre va a ser bajo prescripción médica, bajo criterio médico y siempre cumpliendo con los protocolos del MINSA. Ahorita, así, a simple, ¿te consultaron tus síntomas? Disculpa que sea tan... Sí, claro que sí. Claro que sí, le dije que me dolía la espalda, tenía fiebre, tosía, ¿no? Obviamente que ni un síntoma de eso tenía, pero tenía que decir eso para que me puedan decir, ya ven, ¿no? Yeah. Pero me dijeron que no coberturaban ese tipo de pruebas, ¿no? Ya. Yeah. Ok, sí. Bueno, en ese caso, sí. Si no presenta síntomas, obviamente... No, sí. Me preguntaron, dije que sí los tenía. Pero mi pregunta iba,
en caso pase eso y te lo nieguen, nosotros como asegurados de la EPS, ¿a dónde puedo llamar? ¿No? ¿A Pacífico directamente? Primero, si acudes a una clínica, ¿ok? Donde no estás conforme con la atención, lo primordial es presentar la queja, el reclamo formal a su libro de reclamaciones, ¿ok? Pero netamente, así, te lo digo lo más transparente posible, va a depender del médico que te atienda, que te trate, dependiendo del criterio médico que él tenga y de los síntomas que tú puedas presentar, porque tratando de ser, digamos, lo más sincero posible, ¿no? Porque tampoco es la idea querer sacarle la vuelta, por así decirlo, a los beneficios que les da, en este caso, el Estado, ¿no? Porque las pruebas moleculares las reparte el mismo MINSA. No son adquiridas por la... Digamos, no se pueden... Es más, las pruebas moleculares particulares cuestan carísimo. No hay, ¿no? Entonces, como te digo, si no te encontrarás conforme con la atención de una clínica, el reclamo va directamente a la clínica. ¿Ok? Y si te dicen que no lo cubre el Pacífico, sí te recomiendo que puedas verlo con el área de recursos humanos, con Pilar, con nosotros, para poder ver qué pasó, por qué no se cubrió, cuáles fueron las condiciones que te planteó la clínica para no cubrirte un tratamiento, una prueba, ¿no? Pero digamos, yéndonos a la pregunta en sí, una persona quizás que sea sintomática, no tenga síntomas, pero que haya estado en contacto con personas positivas y tenga el temor de ir a su casa cuando llegue a su familia, ¿cómo lo está manejando esto Pacífico, no? Porque yo podría ser asintomático y estar contagiado y no quisiera ir a mi casa a enfermar a mi familia. ¿No? Una de las condiciones que plantea el MINSA para que se realice la prueba de descarte es que estés en contacto con personas que hayan tenido el virus, ¿no? Pero en este caso, más que haber llamado a la clínica, debiste haberte acercado, porque lo más probable es que la San Pablo no atiende a través de teleconsulta. Entonces, debiste haberte acercado para que en la clínica misma te realicen el tamizaje, por así decirlo, el checklist de las condiciones que deberías cumplir para poder realizarte la prueba de descarte. Y médicamente, si el doctor determina que hay que realizarse, se realiza. Si no, de lo contrario, él determina. Si es asintomático, hay tanta información sobre los asintomáticos que no se sabe si contagian o no. Que claro, tenemos esa incertidumbre, ¿no? Pero va a depender siempre de los doctores, del doctor que te atienda. Lamentablemente, así es. Ese es el concepto principal de ahorita, sobre todo en todo lo que estamos atravesando. El criterio médico es lo que va a prevalecer sobre si se te va a cubrir o no la prueba de descarte de COVID-19. Muchas gracias, Rodrigo. Gracias. Muchas gracias, Pilar. Muchas gracias a todos los participantes. Ha sido... que podemos compartir y aplicar, ¿no? Y esto es importante. Queden pendiente saber cuándo comienza el programa Siempre Sano nuevamente. Creo que hay muchos interesados, claro, en este segmento de público que hemos compartido. No va a ser la primera y única vez, sino van a ser muchas charlas en donde podamos ir compartiendo información de interés para todos. Este esfuerzo conjunto de bienestar social, recursos humanos y comunicaciones para llevar este tipo de charlas. Si tienen alguna sugerencia, por favor, háganla llegar. Rosemary se va a encargar de hacerles llegar a todos los participantes la presentación para que puedan compartir. Y bueno, también tenemos a Pilar, que siempre, Pilar Goicochea, que siempre nos apoya cuando tenemos las dificultades con el seguro. Muchas gracias a todos, buenas noches y nos estamos viendo. Chao. Éxito. Muchas gracias a todos y que tengan buen día y buen fin de semana. Nos vemos. Chao. Buenas tardes. Chao, gracias. Igualmente. Gracias, Rodrigo, Pili. Gracias. Excelente. Qué gusto verlos a todos. Cuídense. De igual manera, cuídense. Bye. Gracias, Ismael.
De nada, amigos. Ha sido un gusto. Un golazo, Ismael. Gracias, Ismael. Nos vemos. Cuídate. Un abrazo. Un trabajo conjunto con Rosemary. Muchas gracias. Rosemary, excelente. Gracias, gracias a ustedes. Gracias por compartir. Gracias por participar. Ahora le voy a sacar la mugre a la EPS con todos los beneficios. Ahora ya sabe todo eso, ¿ya ves? Así es. Ahora ya se mancaron. Ya. Me encargo. Bien, gracias. Hasta luego. Saque la mugre, compañerito, hay que sacarle el jugo. Así es. Ahí está. Eso es correcto, hay que sacarle el jugo. He dicho mal. Gracias por mejorar el mensaje. Ahí estamos, compañerito. Ese programa sano está buenazo. Yo también ya voy a hacerme mi chequeo, ya saco la cita. Sí, Ismael, ¿nos van a pasar la presentación? Sí. Rosemary va a pasar la presentación. Excelente. Está muy buena. Hoy bastantes beneficios que no sabíamos, Ismael. Buenaza. Yo me acabo de enterar que tengo ese programa sano. Estoy yo gastando para coger medicamentos 60 lucas, ¿no? Yo no sabía que podía irme a la clínica Delgado. Cuídate. Ahora sí que estás delgadito, compañerito, así puedes. Chao. Un abrazo, Ismael, cuídate. Ismael, excelente trabajo. Gracias, cuídate.